Tata, buenas hola, noches. Hola, eh, la primera pregunta que tengo es, es de Leo y eh, cuándo y por qué tomaste la decisión que no va a jugar, porque entrenó ayer y si eso quiere decir que la lesión es más seria de lo que pensaban o cómo cómo es la situación ahora con Leo. Gracias. Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey, pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Right here, also in the front row. Buenas noches, don Gerardo Andrea Allanes, Deporto Total USA. Preguntarle por la expulsión de David, cambió el partido, eh, ¿cómo se encuentra? Es un muchacho joven, un partido tan importante, seguramente eh, imagino que no está bien y está conforme con el planteamiento de su equipo porque hasta la expulsión, Inter Miami después del gol estuvo aguantando muy bien, aunque Monterrey tuvo la pelota, Inter, Inter Miami aguantó muy bien. Gracias. Eh, yo creo que todo es un aprendizaje. David es un chico muy joven es, eh, para este tipo de partidos. Este, que se juegan con mucho oficio, este, con gente entendiendo de qué se trata, seguramente le falta mucho más roce. Pero tiene mucho entusiasmo por jugar, tiene muchos deseos de seguir aprendiendo. Eh, de pronto le toca, debido a circunstancias, enfrentar este partido de titular. Ya era todo una cuestión difícil para él. Creo que mientras estuvo en cancha él lo hizo muy bien y. Evidentemente también será un aprendizaje para él eh, el, el, la expulsión, ¿no? Eh, seguramente de estos errores que se cometen en la juventud después sirven para, para toda la carrera. Y el partido, yo creo que durante, no sé, 70 minutos lo hemos hecho bien. En el primer tiempo inclusive podíamos haber convertido el segundo. Eh, y claramente cuando uno tiene enfrente un rival de tanta jerarquía, cuando uno enfrente tiene un rival donde sale Moreno y entra un jugador de selección chilena, eh, no me acuerdo quién salió y entra Corona, selección mexicana, y así sucesivamente con Cortizo y con Verterame, evidentemente hay que estar muy, muy lúcido, muy sólido, no cometer errores. Eh, nosotros no lo, no lo habíamos cometido en el juego y, lamentablemente lo cometimos en, en una acción desafortunada. Here are the third row, go ahead. Hi, Tata. Hi. Ashley, Five Reasons Sports. Two-part question. One, do you know the extent of Robert Taylor's injury? And two, will you think we see more of Leo Alfonso because he's come in and played good minutes and maybe takes on some of the role for Taylor while he's out? La segunda no. Con Taylor, que bueno, a ver, eh, la lesión de Robert no, todavía no hablé con los médicos, pero parece ser algo muscular, eh, pero todavía no tengo el reporte. En el caso de Leo Afonso está trabajando bien, esta, esta semana nosotros lo incluimos en el roster como para que no tenga límites de minutos y, y hoy lamentablemente la circunstancia de la expulsión de David hizo que tuviera que cambiarlo en el, en el segundo tiempo, pero es un chico que está trabajando muy bien. Okay, right next door. Profe, buenas noches. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su equipo? Bueno, hoy ante las circunstancias del rival que teníamos enfrente, pensando que Monterrey, no, no creo equivocarme, que Monterrey estaba completo y que nosotros teníamos ausencias importantes, la verdad que me gustó la forma en que competimos creo que lo hemos hecho este, realmente muy bien inclusive si yo reviso un poco el partido en lo que tengo en la cabeza eh, creo que no hemos sufrido situaciones de gol en la jugada de, de la pelota parada del 1 a 1 es una acción desafortunada nuestra y el 2 a 1 es un gol de media distancia que fue por otra parte Producto de la jerarquía que justamente tiene el rival. Eh, pero la verdad es que competimos muy bien, y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo, porque además eh, es cierto que habíamos jugado con Nashville, pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugarse, a jugar este, ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente. Eh, eh, también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes y, este, y ante esa situación creo que este, estuvimos a la altura del partido. Okay, the eh, bueno, eh, es que no, no encuentro eh, eh, puntos eh, 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 donde el equipo digo, haya sufrido por una determinada cuestión, a lo mejor... En algún momento nos fuimos un poco atrás, en, sobre todo en el segundo tiempo, pero me parece que éramos ordenados, que cortábamos. Esto mismo sucedió en el primer tiempo, pero cortábamos y íbamos bien al espacio. Eh, no tengo algo este, sumamente importante para, para encontrarlo como saldo negativo, ¿no? Okay, again, one question, please, no follow-ups. Go ahead, pink shirt. Saludos, profesor Martínez, Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. Eh, el equipo compitió hoy, uh -huh. pero ciertamente en fase ofensiva le costó un poco finalizar las ocasiones, ocho remates a puerta, solo dos al arco. Eh, Luis Suárez tuvo mucho trabajo de recorrido, tuvo que venir a generar en las jugadas. Eh, ¿Le preocupa eso de cara a lo que falta de temporada, especialmente porque hoy se jugó contra un equipo de, que está entre los favoritos a ganar todo, tanto en su liga como en el continente? Gracias. Bueno, un poco... Eh... Lo que decía antes, yo creo, nosotros estamos en, prácticamente en el comienzo de una temporada. Llevamos un mes y medio compitiendo. Es cierto que hemos jugado bastante, pero llevamos un mes y medio. Eh, si nosotros rematamos ocho veces y dos so tan solo al arco y eh, perdemos efectividad, eh, evidentemente es una cosa que me preocupa. Ahora... Eh, a, este, a estas circunstancias, a este tipo de partido y en este tipo de momento, eh, lo ideal es hacer un análisis con, con plantel completo, donde el, el recambio no se sienta tanto, donde el ingreso de uno por otro no decline. Hoy nosotros hicimos el primer cambio que tuvimos en el primer tiempo, es un chico que elegimos en el draft este año. Entonces, es decir, no puedo tener una mirada negativa de lo que pasó esta noche porque... Este, la verdad es que competimos bien y nosotros tenemos siete futbolistas eh, fuera de, del equipo. Algunos eh, serán titulares, otros no, eh, pero la realidad es que le dan mucha calidad al, al recambio eh, cuando se necesite. Bueno, eh, seguramente a lo largo del año podremos terminar de, de conformar el rostro que queremos. Está claro que para iniciar una temporada con una competición con la con como la Conca Champions se necesita tener el roster definitivo para competir bien. Seguramente nosotros lo conseguiremos tener eh, probablemente un poco antes de la Copa América y después en la Copa América volveremos a sufrir eh, la misma situación. Shirt, Profe, buenas noches. Fernando Petrocelli para AS.com USA. Es evidente que el equipo quedó mermado con la expulsión de Ruiz. Pero, ¿qué cree que le faltó para poder administrar la ventaja y poder jugar 10 contra 11 de forma más cómoda o, o más segura? Gracias. Bueno, a ver, lo primero que creo es que nos faltaron piernas para poder jugar los últimos 20 minutos de la misma manera que el resto del partido. Jugar con un equipo como Monterrey demanda un desgaste físico importante. Y cuando vos tenés que afrontar los últimos 20 minutos con un jugador menos, teníamos que eh, preferir rearmar la línea de cinco porque ellos ya habían puesto a Verterami y ya tenían dos jugadores por dentro. Eh, y a lo mejor que pasen algunos minutos más eh, con el 1 a 0 para que nosotros podamos afianzarnos con, con la forma en que estábamos jugando este, y pasar un poco que el hecho del ímpetu que tiene Monterrey a partir de la expulsión. Y si hubiesen pasado algunos minutos, a lo mejor conseguíamos que Monterrey entre más en la desesperación, este, porque el partido a lo mejor se le estaba escapando. Eh, yo creo que va por ahí. A mí eh, era lógico que nosotros íbamos a pasar eh, momentos del partido dominados. Me parece que esos momentos eh, pensé que lo íbamos a sufrir más. No lo hemos sufrido tanto. Pero nos demandó un desgaste tan grande que cuando uno tiene que jugar 20 minutos finales con un jugador menos, se nos hizo difícil aguantar. ¿no? Buenas noches, profe. Sí. Javier Rodríguez con Fan Edward TV. Eh, profesor, eh, la pretemporada que no pudo usted trabajar como, como lo hubiera deseado, ¿está influyendo de alguna manera en, en el rendimiento físico de algunos de sus jugadores? No, yo creo que lo que hoy no, eh, lamentablemente no tenemos este, es la, el roster completo. Es decir, con un roster completo entre 20 y 22 jugadores que los tenemos adentro, pero que no, gen, mayoritariamente no le han pasado cosas a los que fueron, salvo esta noche lo de Taylor, un poco lo de Christophe, que es algo leve pero mayoritariamente a los que le han pasado cosas han sido jugadores que llegaron eh, eh, a último momento y no necesariamente lesiones musculares. La de Fede, por ejemplo, fue un, un, un golpe en la rodilla. Entonces, este, yo creo que este tipo de competencias, imagínate vos que eh, si nosotros... Tenemos la posibilidad de pasar a, a Monterrey, probablemente venga Tigres o el campeón de la MLS, y si pa, tenés suerte de pasar eso, te tocará América porque evidentemente es el, el favorito, ¿no? Eh, por lo menos desde mi gusto. Eh, bueno, eh, ante esto, tener alguna merma en, en, el, en el roster eh, no es lo indicado. Y no sé si atribuirlo exclusivamente a al 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 desgaste de los viajes de la pretemporada. And we'll do this one last question online with Orlando Castellón. Your line should be open. Go ahead. Yes, buenas noches, Gerardo. Orlando Castellón, servicio informativo en deportes aquí en la Ciudad de México. Trofeo. En, en su autocrítica, ¿qué ha dicho de todas las preguntas de los compañeros? Okay. That's it. Thanks very much. Okay. Yep. Buenas noches. Yeah.